Fue congelándose en su despertar. Conservó el verde sueño de la libertad. Tuve que salir y conocer el cielo en la ciudad. Me aferro a la razón, me aferro al corazón. Recuerdo aún los pájaros cantando en el jardín. Mil versos que plasmaban de ternura el parrón. Oh, oh, oh. Me aferro a la razón, me aferro al sentimiento de saber quién soy. Espérame, espérame. La nostalgia jurar, nos volveremos a encontrar para cavar mi tumba y descansar en tu regazo. Esta vez me aferro a la razón, me aferro al corazón, me aferro al ser. Oye, bienvenidos a este nuevo capítulo de Tercera Voz. Estamos acá nuevamente en este espacio de conversación y de música que tenemos acá en La Tercera y en todas sus plataformas. Y hoy tenemos a un gran invitado nacional. Él es el cantautor nacional, ya lo escuchaban ahí, Charlie Benavente, bienvenido. Muchas gracias. Oye, ¿no vienes solo? Eso sí, vienes aquí. Vengo con Mati Arriaza.
que parece como Dean de nuestra generación, porque está en varios proyectos, pero es bacán, una persona muy bacán, un músico excelente, así que feliz de estar bueno, con él. Qué bueno tenerlos aquí y escucharlos ahí a ambos. Estamos escuchando, eso sí, algo de lo que es tu material anterior. Sí. Pero vienes a hablar aquí sobre lo nuevo, un nuevo sencillo, y me gustaría ahí que me contaras un poquito qué es lo que vas a traer ahora y que lo vamos a escuchar en un ratito más también. Sí, bueno, lanzamos hace poquito de forma virtual en todas las plataformas digitales La Nueva Guerra, que es el primer single sencillo de mi próximo disco. Un disco que estoy trabajando en la producción musical con Andrés Landon, que ya es reconocido músico chileno y que está dando que hablar mucho, bueno, cuanto a la producción musical. Yo feliz de trabajar con él, creo que es una persona que me lee muy bien lo que quiero y para dónde apuntar, entonces es entretenido trabajar con alguien así. Y bueno, esta canción habla sobre la guerra digitales, ¿no? Esta guerra de información, las bases de datos que se recopila a través de compras que hacemos en Diario Vivir, por ejemplo, no sé, pues vamos a un mini market y antes de saber cuánto vale lo que estamos llevando, nos preguntan cuál es el RUT. Entonces, son cosas que no sabemos para dónde va esa información, no sabemos qué está pasando con esa información. Y algo que no es nuevo, por algo también la estética de la carátula, que evoca un poco a lo que eran las redes o lo que era lo digital en los 80 y los 90. Pero sí, a mí me llegó por lo menos personalmente de ahora, del año pasado, Sí, porque esto es muy personal también. Sí, esto de la nueva guerra es una guerra también tuya por un problema específico que te pasó. Claro, fue una experiencia negativa. Cuéntanos un poco lo que pasó ahí. Fue que perdí el fanpage de una de mis redes sociales porque me hicieron el cuento del tío, básicamente. Me dijeron que podía monetizar una red. Me metí a algún lado sin dar ningún correo, sin dar ningún root ni nada. De repente apreté un botón para seguir avanzando en llenar el formulario. Y de repente se me descolgó la página y nunca más la vi hasta después que la recuperé. Pero fue un tema que me llevó a la PDI, por la Brigada de Cibercrimen. Que no pude hacer mucho a través de eso. Después, por otros contactos, llegué a un agente de Facebook y ahí realmente pude sacar de vuelta este fanpage. Pero ya era necesario tenerlo porque en verdad estaba muy manoseado. Había gente porque durante el tiempo que yo no lo tuve, empezaron a subir material de mujeres con poca ropa. Claro. Solo te lo usurparon también, empezaron a hacer mal uso. Claro, y para que la gente entienda, lo ocupan para ese mal uso, lo hacen para recolectar aún más la base de datos y eso poder venderlo o llevarlo a otro lado. Entonces, de repente nos llegan correos, por ejemplo, del casino tanto, y nosotros nunca hemos estado ahí, pero esa es la información que ellos compraron a una base de datos. Todavía esto sigue, en el fondo, ¿sigue el impacto de lo que te pasó? No sé si sigue, en verdad, pero lo que te puse fue un ejemplo, en verdad, pero no sé si esto seguirá. Yo ahora cuento de nuevo con el fanpage, pero ya no tiene caso seguir posteando cosas ahí porque lo orgánico de la viralización que tenía ya se perdió, porque hay gente de todo el mundo que le puso like a esa página. Entonces, bueno, por un lado, hay una bronca ahí de que por qué se hicieron este delito, pero por otro lado también hay un agradecimiento que se nombra dentro de la canción, porque pude abrir los ojos y darme cuenta que en verdad lo real pasa en lo real, no en lo virtual. Entonces abramos más los ojos y disfrutemos más también de esto, de lo que estamos aquí, de mirarnos a los ojos, de poder respirarnos, de poder hablar, ¿cachai? Entonces es un poco eso lo que entrega el mensaje de esta canción. A pesar de, claro, le hablo a la persona que me robó el fanpage, pero más allá de eso es el análisis que yo saco luego de haber sido víctima de este robo, que en verdad es vivamos con lo real. Oye, Charlie, ¿podemos escuchar esta canción ahí y después seguimos conversando? Sí, encantado. Esto se llama La Nueva Guerra. Querría quedarse con mi autonomía, con más de 30.000 almas virtuales que hicieron ley con mi cantar en los virales. Respiro, observo y luego pienso.
¿Será que en este mundo no nos queda nadie cuerdo? No creo comprendas la magnitud del daño, viviendo en tu cueva solo como un ermitaño. Bienvenidos a esta era de la nueva guerra, nos matan por quimeras, se siente la traición, bajan el telón y sigo trabajando, vomitando la emoción. Recuerdo al final muy particular, un texto asegurando nada iba a pasar. Lo hice con mi mano, un kiki lo robaron. Qué tarde fue, fui demasiado tonto, ¿sabes? Igual te lo agradezco, me hiciste abrir los ojos, ver a dónde pertenezco, del mundo real. Ojos abiertos, somos los mismos en ciudades o desiertos. Bienvenidos a esta era de la nueva guerra, nos matan por quimeras, se siente la traición, bajan el telón y sigo trabajando, vomitando la emoción. Sembrador, cosecho amor, y aunque me han robado 7 años, nunca me podrán robar mi voz ni mi legado. Oh, oh, oh. Bienvenidos a esta era, la de la nueva guerra, nos matan por quimeras, se siente la traición, me bajan el telón y sigo trabajando, vomitando la emoción. Bienvenidos a esta era, la de la nueva guerra, nos matan por quimeras, se siente la traición, me bajan el telón y sigo trabajando, vomitando la emoción. Trabajando. Muchas gracias. Escuchando La Nueva Guerra. La Nueva Guerra. Parte de lo que va a ser el próximo disco que estás preparando, y ahí tú mismo ya lo decías antes, parte de esto estaba producido por Andrés Landón. Sí. Un gran productor chileno, ha trabajado con Carla Morrison, Mariel también, todo eso. ¿Cómo ha aportado él en este nuevo trabajo que estás haciendo? Uf, mucho. Le dio un giro gigante a mi música, sobre todo a las canciones que estaba haciendo antes. Pero para bien, o sea, todo el rato. Creo que la labor del productor en cierto punto es sacar de la zona de confort al artista que está produciendo. Y en este caso, a mí en lo particular sí lo logró. Me sacó de la zona de confort. Me mostró un camino que era muy diferente al que estaba haciendo el primer disco. Mi primer disco yo creo que lo puedo catalogar como un disco de rescate del sonido penquista de los 90-2000. Y ahora hay una propuesta, que es lo que yo justamente le pedí a Andrés, que trabajáramos en pro a hacer una propuesta, entregar algo nuevo, porque como artista creo que es nuestra labor también entregar un mensaje nuevo, un sonido nuevo. No sé si va a ser nuevo, porque mucho de esto ya está todo inventado, ¿no? Pero sí creo que cuando metemos estos elementos a la licuadora, le apretamos el botón y sale algo nuevo, bueno, ahí salen las cosas nuevas que podemos ver hoy en día. Y nada, creo que a mí, en lo personal, me gusta mucho trabajar con él. Creo que es un muy buen productor. Oye, y esta canción, este primer sencillo, sale a partir de esta experiencia un poco desagradable que tuviste con las redes sociales, el mundo cibernético, el resto de material, y claro, y conjugado ahí, como dices tú, con el trabajo mancomunado con Andrés, ¿de qué se trata? ¿Qué vamos a escuchar también las próximas canciones? Se viene preparando un disco con las letras muy bien cargadas, no sé si bien cargadas en verdad, porque hay canciones que todavía no elegimos cuáles son todas las que van a quedar, pero de las que están, del ramillete que tenemos,
hay hartas canciones que hablan como a crítica social o sacar, no sé si crítica, pero sacándole el rollo a la sociedad que estamos viviendo hoy en día, al egoísmo que estamos teniendo como personas que de repente, no sé, pues, ni miramos al de al lado o no nos importa. Creo que también ahí hay un mea culpa que tenemos que hacernos como sociedad. Va a hablar mucho de eso, va a seguir hablando del amor también, como lo hice en el primer disco. Va a seguir hablando, no sé, tengo ganas de componer también desde la historia, me gusta mucho la historia. Entonces, hay una canción que se llama La Cueva del Toro, que es una. Que la Cueva del Toro existe, es verídica, que está en Leu. Y es una canción que se le hice a la cueva y a la mirada que yo tenía desde niño cuando iba a ver la cueva y la historia que me contaban. Entonces, hay mucho rescate también de eso, de la nostalgia, de cómo nos criamos, de las raíces, pero siempre tratando de darle un vuelco y una propuesta diferente a lo que estaba haciendo. O sea, en ti también hay quizá una mirada a esta nueva medida que se va a tomar de quizá en los colegios tener este reparo respecto a la historia. Por supuesto. En las asignaturas de los segundos, perdón, sí. Tercero y cuarto medio y segundo. Y no solamente eso, también hablar mucho del patrimonio, de lo que estamos viviendo, que cuesta que se recupere, no sé, hay un sinfín de cosas que uno puede hablar, como abramos los ojos y no nos preocupemos de cosas banales que aparecen en la televisión, sobre todo en los matinales de repente. Y sino que preocupémonos de realmente las cosas que nos alimentan como personas, que nos dan un giro diferente a lo que estamos viendo ahora. Bueno, tremendo mensaje, Charlie. Lo que sí quería invitarte a que tú también hicieras una invitación directa a la gente que está viendo acá Tercera Voz, porque este primer sencillo va a ser lanzado oficialmente en un espectáculo este jueves. Este jueves 18, sí. Tenemos fiesta de lanzamiento, creo yo, porque no voy solo ni con mi patota, sino que voy con muchos amigos, músicos. Va a estar Yorca, va a estar Benjamin Walker, va a estar Angelo Piratini abriendo, que viene a mostrar su single Soy sí, un aprendiz. Sí, Angelo va a abrir tu espectáculo. Sí. Así que iban a poder verlo antes. Claro, va a ser el. De hecho, llega el mismo día o el día anterior, algo así, a Chile. Así que va a estar genial. Va a estar Joa Edo también. Y va a estar Andrés Landón conmigo. Vamos a pasarlo bacán. Va a ser un show de larga duración. Empieza esto a las 9. O sea, 9. Con todos esos invitados, imagino que va a ser una bomba. Hasta largo, bien largo así ahí es. La noche. Y vamos a entregar esta nueva guerra, a darle la bienvenida con todo. Como les contaba, Angelo Piratini va a abrir el show con un pequeño extracto de lo que viene a presentar. Vamos a tener los invitados, va a ser un show muy bonito, muy muy bonito. Así que los dejo a todos invitados, aún quedan entradas en Eventrit, así que eso. Para que vayan a buscarlas ahí. Y en las boleterías también. Y en boleterías también, sí. Del la sala SCD de SCD de Plaza de Gaña. Exactamente. Y bueno, y a través de mis redes sociales vamos a estar haciendo concursos y regalando entradas para que la gente esté atenta por si no quiere comprarla, puede participar a través de las redes. Para concursar, porque el que no compre ahí se la puede ganar y ahí claro. Se ahorra unas luguitas, pero obviamente toda la gente invitada para que compre las entradas, como decíamos, es este jueves 18. Así es. Perfecto, ahí todo el aviso. Redes sociales para que la gente ahí pueda. La verdad es que en todos lados me pueden encontrar como Charlie Benavente, es bien fácil. Googlear Charlie Benavente y pueden encontrar todo, así. Todas las redes. Instagram, Twitter, Facebook, lo que queda de Facebook. y eso, pues, Fotolog, ¿qué más? Ojalá y el Fotolog. Claro. Menos peligroso en esa MySpace. Época. Claro. No lo hackeaban. Más encriptado está. Exactamente. Oye, Charlie, muchas gracias por acompañarnos acá en Tercera Voz. Matías, muchas gracias también por acompañarnos. Pero no podemos despedirnos sin que. Nos vamos a ir con un adelanto. Voy a ir con algo de música. ¿Te parece? Adelanto. Un adelanto. Perfecto. Sí. Esta canción es el segundo single que vamos a lanzar del disco, se llama Otro Sabor y va a salir según los cálculos sale por ahí por octubre, así que para que estén atentos también octubre, a las plataformas. Por octubre, o sea, de verdad tenemos una super primicia acá y en vivo además. Y en vivo y en directo, eso. Mira, pues Charlie, muchas gracias por estar acá en Tercera. Gracias a ti, Patricia, que estés muy bien. Si la ves por ahí, cuéntale que estoy sentado debajo de nuestra palmera con mi guayabera cantándole al viento nuestra primavera. Ven, balanceémonos.
disfruta del vaivén de nuestra complicidad. Flaquita, mírame, deja el miedo bajo la arena, toma mi mano y vamos saltando, flotando. Dejemos que se apague el sol, no es necesario mirar, si nos podemos respirar. Ay, vida mía, ven, que todo lo que pase acá solo puede salir mejor, solo puede salir mejor. Recuperemos la piña, el mango y maracuyá, que nunca comimos juntos. Esto es otro sabor, otro sabor, otro sabor, otro sabor. Esto es otro sabor, otro sabor, otro sabor. Esto es otro sabor, esto es otro sabor, otro sabor, otro sabor. Esto es otro sabor, esto es otro sabor, otro sabor, otro sabor. Esto es otro sabor, y solo puede salir mejor, y solo puede salir mejor, y solo puede salir mejor, y solo puede, y solo puede, y solo puede salir mejor, y solo puede salir mejor, y solo puede salir mejor, y solo puede, y solo puede. Gracias.